Mi nombre es Anabel Belloso, soy actual diputada por el FMLN para el departamento de San Salvador y también formo parte de la Comisión Política del partido. Bueno, es importante quizá para nosotros seguir resaltando la denuncia en torno al proceso electoral que estamos viviendo. No ha terminado porque el proceso electoral se dividió en dos fases, ¿verdad? La elección presidencial y para la Asamblea Legislativa que tuvo lugar el 4 de febrero y el próximo 3 de marzo que se elegirán los alcaldes y consejos municipales y también nuestra representación al Parlamento Centroamericano. Hay que marcar y remarcar que desde un inicio este proceso estuvo lleno de inconsistencias, ilegalidades, inconstitucionalidades, ¿verdad? Que parten de una candidatura inconstitucional, que es la del actual presidente de la República, donde en la Constitución es clara la prohibición de una reelección presidencial inmediata. Sin embargo, él fue, digamos, allanando su camino, dando un golpe al órgano judicial, imponiendo magistrados a la medida del gobierno para que emitieran justamente una interpretación bien sacada de la manga, ¿verdad? Para decir que eso sí era legal, cuando no hemos tenido en la historia reciente casos como el que ahora estamos por vivir, ¿verdad? Porque obviamente el 4 de febrero ya se dio el proceso electoral en esa primera fase y además otra serie de situaciones donde modificación también de reglas electorales, eliminando municipios, también modificando la composición de la Asamblea Legislativa, eran claras señales de la intención del partido de gobierno, de Nuevas Ideas, de modificar las reglas a su conveniencia para no perder espacio de poder institucional, ¿verdad? No soltar nada, porque obviamente el sentimiento de la población ya es diferente, ya era diferente a lo que pudieron tener en el 2021 y que los colocó a ellos en una mayoría en el periodo actual. Entonces todo eso llevó, ¿verdad?, el propio día de la elección, que ya es como una gota que derrama el vaso, ¿verdad?, que se da una serie de fraudes en la ejecución del proceso, partiendo de lo que uno ya no sabe si es algo, cuando ves que hay tanto problema sistemático, ya entra la duda de que si esto no es realmente algo orquestado, ¿verdad? Porque ves a un Tribunal Supremo Electoral que a pesar de que la ley le dice que es la máxima autoridad en esta materia, no cumple ese rol. Es un tribunal sumiso al gobierno prácticamente, ¿verdad? Y no toma control del proceso. Y el propio día de la elección veíamos cómo desde la apertura de los centros de votación, por ejemplo, Nuevas Ideas en muchos lados, tomó control de los centros de votación, pasando por encima del mismo tribunal que hace un sorteo para determinar cuando los partidos no pueden completar, digamos, listados para quienes van a estar en las mesas. Aquí así funciona. La ley dice que es el tribunal el que lo hace a través de los ciudadanos, ¿verdad? Un sorteo. Pero a ellos no se les permitió sentarse a pesar de que habían sido colocados y delegados por el tribunal, y sí hubo gente ahí sentada que era fácil identificar que eran puestos por la gente de Nuevas Ideas. Así empezó ese día, y el cierre fue todavía más tortuoso por un fracaso total en torno a que no se enviaban paquetes completos para hacer actas, no había papel, el sistema falló, no hubo transmisión de resultados preliminares, casualmente ya para el momento de la elección legislativa prácticamente, la presidencial se transmitió en una muy buena cantidad, sin embargo en lo legislativo ahí fracasó el sistema, falló. Entonces todo eso generó más incertidumbre que hizo que pasara el país 2 semanas sin tener datos oficiales. Y a pesar de que en los centros de votación ni siquiera se había empezado a contar votos, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, el presidente candidato inconstitucional sale proclamándose ganador e incluso diciendo que iba a tener 58 diputados, o sea, anticipando, digamos, resultados cuando ni se habían contado los votos. Entonces, todo esto ha estado presente. Luego el tema en el caso del sistema que falla, hay información que ha salido a la luz pública por investigaciones periodísticas donde se dice que quien está administrando el tema de sistemas en el tribunal es un ex empleado de la Casa Presidencial y que obviamente uno dice, entonces ahí podría haber algo. Y nosotros hemos estado exigiendo peritajes, auditorías forenses a los sistemas, que se haga, se deduzcan responsabilidades, porque no es posible que pase como que nada haya sucedido cuando ha sido un proceso altamente marcado por fraudes e ilegalidades. O sea, nos ha hecho remontar a una época previa de las dictaduras militares, donde el fraude electoral estaba a la orden del día, ante una autoridad que en aquel momento se llamaba Consejo Central de Elecciones, que era cómplice. Y es lamentable porque nosotros no ha sido fácil, pues nuestra historia lleva 12 años de un conflicto armado que termina con la firma de la paz en el año 92, que le da vida al Tribunal Supremo Electoral, como hoy se conoce, justamente para dejar atrás ese pasado de los fraudes. Pero este proceso ha estado nuevamente marcado por ello, y hay que decir que el escrutinio, como no hubo escrutinio preliminar, el tribunal dijo que iba a ser un conteo voto por voto. Algo que tampoco sucedió ya en la práctica, porque se limitó a hacer alguna revisión de los paquetes, pero no a clasificar realmente votos o a revisar cómo se habían clasificado. Y ahí se encontraron otra serie de irregularidades que ya parece ficción, ¿verdad? Papeletas en un legajo bastante grande, donde casi planchadas, donde había clara evidencia de que no habían sido manipuladas por votantes y marcadas con plumón en algunos casos. Y estas eran a favor del partido Nuevas Ideas. Cuando ya venían otras papeletas para otros partidos, en esas sí se observaba una clara diferencia de dobleces que son necesarios, más en los departamentos con mayor número de escaños, ¿verdad?, a elegir, para que puedan entrar en la urna. Entonces hemos estado en eso y llegamos a la fase, digamos, de cierre de ese escrutinio o conteo, porque ya ni se sabía qué era, pero al final el tribunal lo validó como escrutinio final para las diputaciones, y hemos presentado al menos como partido un recurso de nulidad de escrutinio final, que es el que nos da la ley en este plazo de tiempo, para decir que no hay prueba suficiente y no hay garantías que los datos procesados reflejen a fidelidad lo que la gente expresó en la elección. La verdad que es lamentable, porque si el gobierno, ¿no?, si ese partido se jacta de tener mucho apoyo popular, era innecesario manchar el proceso como lo han manchado. Y eso ya quedó en evidencia ante el ojo público, porque hasta los observadores han sido víctimas de la matonería de Nuevas Ideas, tratándoles de obstaculizar y de bloquear el trabajo que obviamente andaban realizando. Ya no se diga nosotros como partidos políticos, que también se nos trató de bloquear el derecho a la vigilancia. Y en eso utilizando también a las fuerzas de seguridad por la policía, a través de la Policía Nacional Civil, ejerciendo claras señales de intimidación. Entonces ha sido un proceso muy lamentable, porque marca más retrocesos todavía en materia democrática de lo que veníamos experimentando, y ya conociendo los datos como han sido oficializados por el tribunal, es claro pues que todo lo que hubo en modificaciones de las reglas electorales obedecía a la intención clara de Nuevas Ideas de no soltar ni un poco de lo que el poder, digamos, de las instituciones que tienen. Y es que deja una composición legislativa como la que vamos a tener en el 2024-2027, que no va a variar mucho de lo que tuvimos en este periodo, porque al final tienen una mayoría, no solo la simple, sino que también la calificada, para seguir decidiendo por sí sola. Yo debo ser honesta, nosotros agotamos las instancias porque obviamente tenemos, digamos, la obligación de hacerlo, porque ha sido evidente y público todo lo que ha pasado alrededor de este proceso. No somos el único partido que lo estamos solicitando, hay otros partidos también que presentaron ante el tribunal este tipo de recursos. Obviamente con un tribunal que ha dado muestras claras de ser sumiso y de no apegarse a su mandato y no cumplir la ley, uno pone en duda que ellos vayan a proceder de acuerdo a lo que correspondería, porque evidencias y pruebas hay suficientes. Entonces hay que esperar, ellos pueden incluso admitir el recurso, pero después resolver que no hay lugar, ¿verdad? O sea, todavía está el plazo, digamos, en lo que ellos tienen tiempo para emitir su respuesta. Si quisieran reivindicarse y dar garantías y transparencias, confianza y credibilidad al proceso electoral, deberían obrar en ese sentido, ¿verdad? Porque al menos la gente ha visto pues que este proceso ha sido altamente manipulado, cargado de fraude, y obviamente habría que repetir. Hay que estar atentos y atentas de lo que resuelva el plazo que le da la ley, para también después nosotros poder tomar otras acciones, ¿verdad? No hay que dejar de insistir, de marcar precedentes. Y si aquí se agotan las instancias, pues también a hacerlo a nivel internacional donde corresponda. Bueno, yo debo también decir algo que se me escapó, es que por primera vez en años, desde que se pone fin a la dictadura militar, hemos ido a una elección bajo un régimen de excepción, que es un mecanismo que el gobierno ha utilizado de manera falsa, digamos, con la excusa de que es por el tema de la seguridad, pero se ha convertido en una herramienta de temor, de meter miedo y control social, y por eso la gente tiene mucho miedo y temor de expresarse. Estas elecciones incluso no se pueden decir que fueron libres porque estuvieron cargadas de una campaña de miedo, de terror por parte del gobierno, y además con el régimen de excepción. Entonces la gente tiene mucho temor en expresarse, pero yo debo reconocer también voces, organizaciones que de manera muy valiente, incluso feministas, mujeres que son las que salieron a la calle el día después de la elección, que más allá del número que podrían estar, hay que reconocer esa acción, ¿verdad?, de valientes, porque salieron a pesar de toda la amenaza que existe en torno a las expresiones organizadas. Entonces eso es una limitante. Yo debo decir que la participación también en el proceso electoral, a pesar de que ha sido una elección presidencial y que se supone que es el presidente más popular y que hasta en otros lados quieren, según ellos manejan en la propaganda y la publicidad, copiar, ¿vea? Hay que decir que la participación llegó al menos al 52%, no es de las más altas que hayamos tenido, ¿vea? Nosotros tenemos datos de otros años donde la participación superó el 60%, hasta 64%, y hoy no ha sido así. Hay mucha gente que no salió a votar también. Y esa es una forma de expresión de la población. Y claro, para nosotros como partido también implica un reto, ¿verdad? De cómo ir a recuperar la confianza y la credibilidad de esta gente. Nosotros, al menos a título de partido, debo decir que superamos votos con respecto a lo que se obtuvo en el 2021. Sin embargo, la modificación de las reglas no nos da espacios en la próxima legislatura. Si las reglas hubiesen seguido como venían desde la firma de los acuerdos de paz, tuviéramos como mínimo 5 diputados para el próximo periodo, pero no fue así, porque obviamente esa era la intención. Así que en esto, obviamente la población tiene mucho temor. Yo creo que uno de los retos que como país tenemos, y aunque nosotros procuramos hacer una campaña de esperanza, con alegría, con propuestas para vencer justamente el miedo y la desesperanza que estaba inmerso en el discurso del gobierno, la población no logró todavía vencerlo, el miedo. Creo que ese es el reto también que tenemos, de seguir organizados, de seguir desde el territorio luchando para vencer eso, porque las injusticias continúan, capturas de personas inocentes bajo el régimen de excepción continúan, el alto costo de la vida continúa, que hace que familias, por ejemplo, no puedan cubrir ni siquiera lo mínimo de la canasta básica. O sea, hay una realidad objetiva que está ahí y que lastimosamente, así como han sido estos 3 años, 3 años de legislatura y 5 del gobierno, no vemos que vaya a ser diferente en lo que viene, porque se mantienen los mismos en los espacios de decisión que han mostrado no tener voluntad de trabajo por el pueblo. Entonces creo que a la medida de que esta realidad se va imponiendo, pues también va a ir generando más conciencia y pensamiento crítico en la gente que pueda movilizarse. Que digo que a pesar de estar en un régimen de excepción, muchos lo han hecho, muchos lo dicen, pero hay otros que por temor prefieren no decirlo. Incluso a mí hubo gente que me dijo, diputada, ¿y usted está segura que no van a saber por quién votó? O sea, llegó a estar el nivel del miedo hasta de mejor no ir a votar, porque si veían que no votaba por el partido de gobierno podía tener consecuencias. O sea, esa realidad es la que se ha estado viviendo, y vamos a un 3 de marzo donde nosotros exigimos al Tribunal Supremo Electoral cumpla el rol que le corresponde, de garantizar un proceso transparente, ágil, sí, pero que eso no implique sacrificar, ¿verdad?, la transparencia y la confianza, y que obviamente haga el rol que le corresponde, garantice equidad de contienda, porque tampoco lo ha hecho. Hemos competido en una condición de desigualdades como nadie, en el sentido de que el partido de gobierno tiene todo, hasta los recursos públicos a su disposición, y el resto de partidos no. Entonces, toda esa situación que uno creía que venía superando poco a poco el país, hoy nuevamente nos enfrentamos a ese escenario, que hasta de manera descarada, pues, el fraude ha estado a la vista y no se ha dicho nada. Así que ahí yo creo que el pueblo también en su momento va a ir generando esa conciencia, ¿verdad? Y también dando su opinión y valoración a través de las diferentes expresiones. Bueno, yo creo que el llamado, el país, nuestro país ya ha tenido a lo largo de su historia ejemplos claros de que es el pueblo al que al final termina, digamos, salvando al pueblo, nadie más. Y eso se hace a través de la organización, a través del trabajo del territorio, hoy las redes sociales también que juegan un papel importantísimo, porque ahí es donde también tenés que vencer toda la mentira y la propaganda que circula desapegada de la realidad. Y por lo tanto, sepan también que como FMLN somos un partido que nace en un momento de la organización del pueblo, no siendo un partido legalmente inscrito, y por lo tanto no estar, digamos, al menos en la Asamblea Legislativa, hay que esperar lo que pase en el ámbito municipal, no va a limitar tampoco nuestra lucha, ¿verdad? Y procurar seguir incidiendo desde las otras formas, la lucha social, la lucha política, algo en lo que hemos venido también trabajando siempre. Así que el llamado a estar siempre analizando, ¿verdad?, de por qué tenemos las condiciones de vida que tenemos y teniendo claro que eso es responsabilidad de alguien y obviamente en este caso de quien le gobierna, que no lo están haciendo a favor de la gente, sino para ellos mismos y sus intereses. Así que ahí nos vamos a seguir encontrando. El FMLN sigue de pie, de frente, ¿verdad? Y con la disposición de seguir acompañando al pueblo en sus demandas justas, ¿verdad? Y denunciando también todas las injusticias. Sí, no, gracias, Primavera, un gusto, y ahí ojalá nos volvamos a ver para seguir conversando sobre lo que pasa aquí.